Bueno, mi profe, Laura, me explicaba las cosas así en inglés. Primero nos ponía presente simple y nos ponía tres tablas que son en afirmativo, en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Por ejemplo, I walk. Walk es andar, ¿vale? You walk. Y ahora nos decía, en tercera persona de singular, chicos y chicas, se pone una S al final. He, she walks, it walks. Y luego, we walk. You walk, they walk. Y nos hacía repetirlo. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, we walk, you walk, they walk. Si tú en vez de mirar lo dices a la vez que yo, te lo aprendes. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un esfuerzo para decirlo. Y lo que tú dices te entra por el oído otra vez. O sea que lo aprendes. Lo tienes que decir y lo escuchas, lo aprendes dos veces. Es mejor estar activo que estar pasivo mirando. Repite, piensa, recapacita. Negativa. I don't walk. Esto quiere decir yo no ando. I don't walk. El do es el auxiliar y se le pone un not después. I do not se contrae como I don't. ¿Vale? Es que hemos tenido, han venido los de sociales, no han venido, de matemáticas hacemos el ejercicio ese y repasamos. Y la chica tampoco ha venido, música no he hecho nada, solo me he explicado que tengo un examen y educación física muy guapo. Y naturalmente voy a repasar el tema porque tampoco hemos estado hablando de una cosa que vamos a hacer en la clase. ¿Qué voy a hacer? Que voy a repasar el tema. No, pero digo que vaya a hacer en clases naturales. Ah, no, que hemos que ha pasado una cosa Ah, vale. que han Problema. pasado los niños. Oh. I don't walk. You don't walk. He doesn't walk. Aquí el auxiliar es el que se lleva la S. ¿Por qué no se pone S? Porque cuando termina en vocal se pone una E. Se pronuncia he does not o he doesn't walk. She doesn't walk. Y nos hacía copiar toda la tabla y aprendernos toda la tabla. Y nos memorizábamos toda la tabla. Y se la decíamos. We don't walk. You don't walk. Muy grande nuestra profesora de inglés. They don't walk. Y en interrogativa se le da la vuelta. Se pone el auxiliar primero. Do I walk? ¿Ando yo? Yo qué sé si anda tú o no. Si no anda, pues te va. Ponte de pie. Pon un pie detrás de otro. Do you walk? Does he walk? Does she walk? Does it walk? Ya te digo que el fallo más común de gente muy experimentada en inglés, que sabe español, o sea que es nativa hispana, es no poner la S aquí ni poner la S aquí. Te lo digo porque tú no vas a cometer ese error. ¿Cómo se mecaniza esto? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y luego hablando con guiris y cantando. Me refiero a guiris en verano para ligar, básicamente.
es el uso principal del inglés. Te sirve para el trabajo, bla, bla. Mentira. Es para ligar. Punto. Ya está. No, estamos en medio. 10 minutos. ¿Tú decías que me estás agua en la verga? Vale, te llevo la comida a la huella. Venga, ¿no? Venga. Está bonito. Vale. Esto es el presente simple. ¿Cuándo se usa? ¿Te han explicado cuándo se usa? Cos siempre, ¿no? ¿Cómo? Presente normal. ¿Cómo? Para cuando son para lo que hacen las rutinas diarias. Rutinas diarias. Esto es el presente simple, ¿no? Sí, por ejemplo, I go to the gym every day. Every day, que significa cada día, es una marca que indica que tienes que usar el presente simple, ¿vale?